Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el reciente día 22 de septiembre, la compañía de transporte multinacional alemana DHL, que es uno de los patrocinadores globales de la Fórmula 1, anunció que redujo el 83% de las emisiones de carbono, precisamente la gira europea del Gran Circo. Y bueno, como sabemos, la nueva flota de camiones presentada el reciente mes de mayo por la empresa DHL logró reducir las emisiones de carbono en comparación con los camiones del diésel normal. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, nueva victoria de la logística sostenible, precisamente en la categoría reina del automovilismo internacional. La marca líder y socio logístico oficial de la Fórmula 1, sea DHL, volvió a dejar patente su compromiso con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de carbono en un 83% durante las 9 competencias europeas marcadas a fuego en el calendario de esta temporada 2023. Y bueno, se trata de un gran paso hacia adelante que confirma las aspiraciones de logística. O sea, de las aspiraciones ecológicas de esta entidad global multinacional alemana, dentro de la máxima categoría, que abre las puertas a una Fórmula 1 libre de emisiones para el año 2030. Y bueno, los grandes responsables de la reducción de huella de carbono han sido los 18 nuevos camiones distribuidos por la empresa DHL durante el periodo primaveral y estival de la Fórmula 1. Y bueno, estos vehículos funcionan con un combustible llamado HVO100, es decir, carburaron gracias al aceite vegetal hidrotratado, y recorrieron más de 10.600 kilómetros a lo largo y ancho del viejo continente, transportando una media de 300 toneladas de carga por gran premio, desde la cancelada competencia de Imola hasta su última aparición fundamental, precisamente en el Gran Premio Monza. Y bueno, la introducción de 18 camiones propulsados por biocombustible esta temporada marca un paso significativo hacia un futuro más sostenible, tanto para la Fórmula 1 como para DHL. Eso afirmó Paul Fowler, quien es el director de DHL Motorsport Logistics, con quien se tuvo el placer de coincidir en el circuito de Cataluña, o sea, el circuito de Barcelona, el reciente mes de mayo, de cara a la celebración del Gran Premio España. Y bueno, es un logro notable y nos sentimos muy orgullosos de ello. Eso también agregó. Y bueno, por su lado, Ellen Jones, quien es la directora de Medio Ambiente, Social y Gobernanza de la Fórmula 1, presente a sí mismo en el circuito Montmeló, o circuito de Cataluña, o circuito de Barcelona, como quieran decirle, también recalcó el gran logro obtenido por la flota renovada de la empresa DHL. Y bueno, es fantástico ver cómo nuestras operaciones logísticas pueden transformarse para alcanzar nuestro objetivo cero emisiones para 2030. Eso manifestó al mismo tiempo que confirmó el análisis y la implementación de la misma iniciativa de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, los camiones propulsados por biocombustible no se vieron afectados a nivel de rendimiento, ni tampoco con términos de capacidad de carga ni distancia recorrida. Y bueno, es más, estos poseen GPS para controlar el consumo de combustible y optimizar rutas de forma más eficiente. Y bueno, con ello, el grupo DHL pretende alcanzar emisiones netas de cero para el año 2050, un objetivo que cada vez resulta más viable debido a los resultados excelsos obtenidos este mismo año 2023, que confirman el buen camino de una Fórmula 1 que se adecua a la necesidad del presente y futuro sin sacrificar la calidad de este deporte. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.